continúan trabajos del puente atirantado en Soledad. Detecta la Auditoría Superior de la Federación desvíos por más de 200 millones de pesos en el gobierno de Javier Nava. Mejora DIF municipal la vista de cientos de capitalinos con lentes gratuitos. Estafan a huastecos con trámites de pasaportes y visas. Propone el alcalde Enrique Galindo crear fondo especial para rescatar el centro histórico. Peligrosa bacteria ataca recién nacidos en el Hospital General de Valles. Confía Marcelo Ebrard, canciller del gobierno federal, que nueva planta de BMW se instalará en San Luis Potosí. Beneficiará a gobierno del estado a más de 800,000 estudiantes con tarjeta joven. Para más información, visita nuestro portal códigosanluis.com.